joven empieza hoy, su muerte y mañana su renacimiento. Teo Pilcinti, el dios niño sol. Entonces, hoy desde aquí, desde esta montaña, desde Olqueme, hacia Nowian, los cuatro rumbos del universo, hacia todas partes, que se escuche y se sienta nuestro grito, nuestro corazón, nuestra vibración y nuestro latido, para que el mundo sepa y nosotros mismos sepamos aquí y allí y más allá que la memoria no está muerta, que la memoria sigue fluyendo a pesar de todos los pesares. Nosotros en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra cabeza, en nuestra sangre, nos hacemos uno, nos hacemos una unidad, retomando la cosmovisión antigua y por lo tanto dignificando no tan solo a la cultura, sino dignificando a nosotros mismos. Es importante la dignificación personal. Agradezco la oportunidad de vida, la oportunidad de hacer, la oportunidad de soñar, la oportunidad de crear. Quiero cantarle al sol y esta ofrenda es para él. Esta ofrenda es para que nos siga alumbrando, para que nos siga dando vida a toda la tierra, a todas las plantas. Sé que es un astro que emana energía calórica lumínica, pero sé que es puesto por un gran poder, por una gran fuerza, así como el espíritu del viento. Hay alguna fuerza sobrehumana, más allá, que no es humana, es la que rige los destinos de la vida de todos, y esa misma fuerza puso el sol ahí para que nos alumbrara. Es su representante. El sol es el representante del espíritu. Sé que no es el espíritu, pero una parte de él está ahí, como una parte de él está en cada uno de nosotros. Nosotros también somos parte de esa inmensidad. Y entonces, acorde a eso, yo quiero, como un rezo, como un decreto, proyectar al norte, al sur, al oriente y al poniente, que se resuelvan todas las contradicciones y que brote la salud del espíritu. Que todas las personas que estamos aquí conscientes, en cada latido de nuestro corazón, en cada respiración, proyectemos un decreto y una plegaria de bienestar, ¿verdad?, de energía, de entendimiento, de vida, para todas las personas que vengan a su mente y para toda la tierra misma. Por eso, aún también por los que se fueron, los que caminaron, los que no pudieron estar aquí, los que ya van camino al misterio, que su camino se abra y que puedan tener una lucecita de sol también. Por eso entonces a ti, Sagrado Espíritu del Sol, Tonatiuh, te invocamos desde este lugar. ¡Auxcan! ¡Toctlacualoli! ¡Intlauistlán pachaneque! ¡Intonatiuh! Y quizayán, in sochi cuepo pan, in tlili tlapali, in yeye quetzalcóatl. O títore, mactilia, in copali, in atecojoli, in tlapitzali, y guanguehue, sonzonali, ometeo. Ometeo. Acompañado de todos mis hermanos, a quienes deseo salud, paz y armonía, mucho amor en su corazón. Ometeot. Que cada uno venza la batalla contra sí mismo. Ometeot. Te amo, abuelo fuego. Te amo, padre sol. Pequeñez. Forma ordinaria. Lo pedido por todos ustedes, lo proyectado, lo pensado, lo latido en cada corazón, se esparza hacia los cuatro rumbos del universo, hacia los siete, arriba, abajo, en el centro perfecto, envolviendo el infinito como tú lo envuelves, como nos envuelves a todos nosotros. Es verdad que buscamos la paz y queremos estar bien, la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual. Óyenos, gran espíritu, somos parte de ti.